Transmisión Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. En alianza con Balance Informativo. Les saluda Alejandra Montero para presentarles las noticias más relevantes de hoy, 19 de enero. De inmediato comenzamos con la información en materia internacional. Un sismo de magnitud 6,4 golpeó la noche del lunes la provincia centro-occidental de San Juan, en Argentina. El movimiento telúrico empezó levemente y continuó con mucha intensidad en las provincias argentinas de Mendoza, Córdoba, Tucumán y San Luis. También se sintió en Chile, en la vecina Santiago y otras zonas del centro de ese país. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el fenómeno alcanzó su máxima intensidad y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, mientras que su epicentro fue de 54 kilómetros al sudoeste de la capital local. Estos son algunos daños que ha dejado el movimiento telúrico en San Luis de Argentina. Organismos de seguridad lograron desmantelar una red de trata de personas con fines de explotación sexual en los estados del Tamacuro, Lara y La Guaira, conectados con Trinidad y Tobago. El Ministerio Público, con apoyo de los órganos auxiliares de justicia, ha desmantelado una red de tráfico de personas con fines de explotación sexual que tiene ramificaciones en los estados del Tamacuro, Lara y La Guaira, conectados con la República de Trinidad y Tobago. La investigación se inició por denuncia de una madre de una menor de edad cuya hija se fugó con otras adolescentes para ser llevadas a Trinidad y Tobago a ejercer allá de manera totalmente lamentable la prostitución. La joven la llamó y le informó que no quería irse, pero que no la dejaban regresar. Las personas que la habían combinado a este trabajo de explotación humana no la dejaban regresar, prácticamente las tenían secuestradas. A través de análisis de telefonía se logró dar con el sitio en que se encontraban las adolescentes, en Tucupita, donde fueron rescatadas. Y allí fueron detenidos 8 integrantes de la red. En la continuación de las investigaciones se detuvo a otros 2 implicados en el estado Lara y uno más el día de ayer en el estado La Guaira. Las víctimas rescatadas son 3 adultas y 7 adolescentes. Yo quiero mostrar, si me permiten, obviamente con el debido ocultamiento de sus rostros, parte de las víctimas que allá hemos rescatado, que se encuentran a salvo, afortunadamente. Igualmente, el fiscal general de la República anunció que fueron solicitadas órdenes de aprehensión y allanamiento en contra de 3 directivos de Citgo. Para este motivo, en fecha 11 de enero se solicitó orden de aprehensión y medidas de aseguramiento consistente en la prohibición de enajenar y grabar bienes, muebles, inmuebles, el bloqueo e inmovilización de cuentas, orden de allanamiento y la incautación de bienes, muebles e inmuebles en contra de los ciudadanos José Ramón Pocaterra Esparza,
designado ilegalmente como miembro de la Junta Directiva de Citgo. Andrés Felipe Irigoyen Luna, designado ilegalmente como nuevo presidente de la Junta Directiva de Citgo. A ambos se le imputa por los delitos de conspiración, usurpación de funciones públicas, legitimación de capitales, asociación y obstrucción de la justicia. Debo recordar que la acción de autoproclamarse como presidente encargado y de designar una junta ad hoc de Citgo tomada por el innombrable sujeto, hoy repudiado no solo por la nación venezolana, sino en el desprestigio absoluto a nivel internacional junto a sus secuaces, ha impedido a la República ejercer una defensa adecuada contra la demanda realizada por Cristalex en un tribunal federal de los Estados Unidos. Los auténticos representantes del Estado venezolano fueron impedidos de actuar y se entregó la defensa de Venezuela al falso procurador José Ignacio Hernández, prófugo de la justicia venezolana, quien antes había sido asesor de la propia Cristalex. Esto es uno de los ejemplos más bizarros de traición a la patria, de inmoralidad, de corrupción absoluta. Vamos a la primera pausa, ya continuamos con más información en su noticiero que pasa. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos algo mío. Como toda buena siembra, esta nació con raíces fuertes. Directo del corazón a cada rincón de la región. Con cada visita, nace una experiencia. En cada producto se empaca calidad y satisfacción. Un nuevo concepto que nació en Venezuela para hacerse grande. La Fundadora Supermarket en sus dos sedes, la Fundadora Mayorista y la Fundadora Distribuciones, parte del grupo empresarial La Fundadora. Tu nuevo concepto. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Mirasol Restaurant en el Hotel Mirasol, en la Avenida Intercomunal Ali Primer. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la Avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia.
en la Avenida Intercomunal Ali Primera. Está de regreso el sabor a punto fijo, Punto Arepa, el sitio ideal para disfrutar en familia, con los amigos. Punto Arepa abre de nuevo sus puertas para ofrecerles las más apetitosas arepas rellenas, empanadas, cachapas, pizzas, suculentos almuerzos, cenas para el gusto más exigente y nuestra especialidad, las muy pedidas sopas de res, pollo y mondongo. Punto Arepa, el punto fijo del sabor, en la Avenida Rafael González, frente a Bancaribe, siempre a sus órdenes. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos algo mío. Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Meridiana. Estamos de vuelta con más información. Cierre de frontera entre Colombia y Venezuela incrementa el poder de las bandas que operan en las trochas. El gobierno de Colombia anunció el cierre de la frontera con Venezuela y otros países desde el 16 de enero hasta el 1 de marzo ante la nueva ola de contagios de COVID-19 que atraviesa el país. Sin embargo, los pasos por las trochas continúan abiertos y las bandas criminales que operan en estos sectores han incrementado su poder. Víctor Bautista, secretario de Frontera y Cooperación Internacional de la Gobernación de Norte de Santander en Colombia, dijo al diario La Opinión que es preocupante el manejo criminal que tienen muchos grupos al margen de la ley en las trochas que comunican con el estado Táchira. Aseguró que desde que la frontera se encuentra cerrada, estas bandas criminales han incrementado las tarifas que cobran a los venezolanos por ayudarlos a cruzar la frontera a Colombia a través de estos pasos irregulares. El Contralor de la República exhortó a las directivas de la Asamblea Nacional a auditar la gestión de los diputados salientes del Parlamento que culminó su cargo legislativo el pasado 4 de enero. Para que los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional recién electo puedan hacer su declaración jurada de patrimonio como una herramienta, como lo establece nuestra normativa legal, como una herramienta fundamental para que el pueblo de Venezuela tenga garantía de que los altos funcionarios de la República no cometan ningún tipo de hechos irregulares, así como vimos que pasó con muchos de los diputados y diputadas de la saliente Asamblea Nacional. Igualmente, establece la normativa legal que cuando cesan en sus funciones los diputados y diputadas, en este caso los que finalizaron su gestión el pasado 4 de enero, también tienen que hacer la declaración jurada de patrimonio y la Contraloría General de la República hará pues el balance entre lo que declararon cuando entraron aquí y su declaración jurada de patrimonio en el momento de salir. Si existe algún tipo de irregularidad entre eso, que se nieguen a declararle al pueblo venezolano, a la patria, a través de la Contraloría General de la República, hay sanciones que van primero por 12 meses de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público o para la inscripción para cualquier aspiración a cargo de elección popular. Y en esos 12 meses la Contraloría General de la República hará las investigaciones correspondientes a los funcionarios que se nieguen a hacer la declaración jurada de patrimonio. Y si arroja algún hecho irregular o de corrupción, tendrán una inhabilitación que puede alcanzar los 15 años por hechos pues, de corrupción, que se lo vamos a hacer saber, por supuesto, a la opinión pública en el momento que se verifique los hechos de corrupción. Hoy martes se prevén lluvias dispersas para el estado Falcón. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé que este martes prevalezca la formación de nubosidad estratiforme con lluvias o lloviznas dispersas en áreas de Falcón, Yaracuy, Carabobo, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Delta Macuro.
Por otra parte, la zona de convergencia intertropical origina nubosidad con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en zonas de Bolívar, Amazonas y nuestro Esequibo, añade el instituto. Sobre el oleaje, el INAME estima que alcanzará los 1.5 metros de altura en el litoral central, los 2 metros de altura en el litoral oriental y los 2.5 metros de altura en el litoral occidental y la zona insular. Vamos a una nueva pausa. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como Falconía TV. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Somos el sitio perfecto para tus compras del hogar, celebraciones y compartir. Somos Grupo Besada. Te brindamos mucho más y mejor, haciendo que tus compras sean un verdadero placer. Espacios amplios y confortables repletos de una variedad de productos nacionales e importados, donde encontrarás todo lo que necesitas acompañado de la atención inigualable. Por eso, pensando en tu comodidad, siempre habrá un Besada muy cerca de ti. Somos Grupo Besada, el de todos tus días. En AME Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica. Afíliese a la tranquilidad. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopisoHK. Panadería y Pastelería Mirasol, en la ciudad comercial Las Virtudes, ofrece el pan caliente a toda hora, la charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía, degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y Pastelería Mirasol, un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes, frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. Toda la frescura de los Andes venezolanos en tu hogar. La Casa de las Hortalizas trae las frutas más dulces, legumbres y verduras más frescas para que las lleves a precios súper bajos. Al mayor o al detal. La mejor calidad en hortalizas y frutas lo consigues en la Casa de las Hortalizas en Caja de Agua. Y ahora también te esperamos en la avenida principal de la Pedro Manuel Arcaya. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @mirasolminimarket. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Meridiana. Continuamos. El gobernador del estado felicitó a todos los deportistas falconianos, a quienes recibieron la Orden Otto Bueno, y a todos los destacados periodistas y comentaristas en el área deportiva. Explicó que la Orden Otto Bueno presenta un orgullo para el crecer del deporte en la región. Acto de reconocimiento y de homenaje a todos nuestros deportistas,
atletas, glorias deportivas, y en este caso, para esta oportunidad, la imposición a la orden deportiva, Otto Rafael Bueno 2021, a Nidia Quiroz, Juan Rodríguez, Nelson Loyo, Nicolás Gracia y Charles Bueno, post-morte en este caso, Charles Bueno. Y bueno, igual todos los reconocimientos especiales, todas las menciones que son los más destacados, que en un año complejo, ciertamente marcado por la pandemia, afectó el ciclo olímpico, el ciclo de alto rendimiento, sin embargo, muchos atletas tuvieron también competición nacional, internacional, hay que hacerle su merecido reconocimiento igual, y por supuesto el compromiso que tiene el gobierno regional de seguir trabajando por el deporte falconiano. Jairo Sánchez, presidente de Fundefal, expresa que está agradecido con todo el equipo y asimismo se hará entrega de los galardones y todos aquellos deportistas, entrenadores, atletas y dirigentes por el Día del Deporte Falconiano. Nos encontramos aquí en la sede del Ateneo Rubén Ismael Padilla de la ciudad de Punto Fijo para albergar esta fiesta deportiva, donde hoy estaremos entregando los galardones en el Día Regional del Deporte a todos aquellos deportistas, entrenadores, atletas, dirigentes, y sobre todo también aquellos que nos han dado la satisfacción de poder compartir durante el año 2020 todas esas experiencias que, a pesar de las vicisitudes y la situación pandemia, pudimos nosotros estar allí presentes. Agradecer primeramente a Dios y sobre todo el esfuerzo que ha hecho el gobernador Víctor Clark, que a través del tiempo ha venido realizando, sobre todo con las inversiones en instalaciones deportivas, en apoyo a instituciones, en apoyo a organizaciones deportivas, a nuestros atletas, y que de alguna u otra manera esto compensa la política de atención integral que seguiremos nosotros avanzando en materia deportiva y que de alguna u otra manera nos sentimos comprometidos para seguir avanzando en este 2021. Tomás Romero, uno de los comentaristas deportivos de la región, quien recibió orden de Otto Bueno, reconoció la labor de los deportistas falconianos y agradeció recibir tal distinción. Muchísimas gracias, un honor para mí ser postulado y llevarme la orden Otto Rafael Bueno, una distinción que se hace en el deporte regional, en el día del deporte que se celebra en Falcón el 19 de enero, cada 19 de enero. En realidad lo recibo con mucho placer, con mucho orgullo, me parece una situación realmente gratificante y que me compromete a seguir de lleno con el deporte, un deporte que he vivido durante más de 20 años a nivel regional, 15 años a nivel televisivo en el canal Falconía y en varios medios de diferentes partes. Es un honor que disfruto, que comparto y agradezco a la gente que propuso mi nombre, Guzmán Antonio Macho, Segundo Hernández, que forman parte del comité evaluador, y aprovecho la ocasión para saludar a todos los deportistas que hoy celebran el día a nivel local. Y esto ha sido todo por hoy en la emisión meridiana de su noticiero ¿Qué pasa? Los invitamos a seguir en sintonía de Falconía Televisión y a que nos sigan en Instagram como Falconía TV. Nos vemos en una próxima emisión.